de San Francisco de Yare, para bailar para acá, para Boconó, ¿eh? Y nos encontramos aquí bailando, cumpliendo nuestro trabajo que estamos haciendo y todo pasándolo aquí todo bien, pues. Coméntanos, que tengo entendido que es primera vez que vienen a Boconó. Primera vez. Sí, primera vez que venimos hacia acá. Y estamos aquí todos los diablos y aquí estamos todos unidos, pues. ¿Cuántos años tengo bailando? Tengo 37 años pagando, porque comencé allá en los Valles del Tuy. Y este año cumplo ya que 38. Y todavía estoy aquí, soy uno de los asistentes arreadores, que tengo uso tres cachos. Tengo 32 años bailando, pagando promesas al Santísimo Sacramento del altar. Una promesa de por vida. Y bueno, estamos muy contentos, es un orgullo para nosotros por ser parte de la Diablada de Venezuela, declarada Patrimonio Mundial, ¿no? Entonces, al enterarnos que veníamos para acá, oye, una satisfacción y alegría, porque nunca habíamos asistido para acá. Este clima muy bonito, impresionado por los paisajes que tienen ustedes acá. Y el clima también, a pesar que venimos de clima cálido, acá no ha sido bien gratificante el recibimiento, y el clima se ha portado bien, como quien dice. Coméntale a los jóvenes para que sigan apoyando a nuestra cultura. Mira, muy importante de verdad. Muchos creen que esto es simplemente una actividad pagana, algo relacionado directamente con el diablo, pero eso es mentira. Esto es simplemente una representación que tiene el triunfo del bien siempre sobre el mal. Si ustedes quieren conocer más de esta manifestación, estamos siempre abiertos, prestos para explicarlo y para que entiendan lo importante de esta manifestación, y que viene de generación en generación. Más hace ya 270 años, nosotros vamos a cumplir este año, y que bueno, que es algo muy muy religioso, que es muy difícil a veces para uno que paga la promesa explicarlo, porque se siente, pues es algo que uno siente y enorgullece mucho formar parte de esto. Muy contento por la receptividad, la atención. En este momento, bueno, está por terminar la misa, pero posterior viene la procesión con el Santísimo Sacramento del altar alrededor de la Plaza Bolívar, donde también estaremos haciendo un intercambio de saberes cultural con los pastores de San Miguel y los indios que forman parte de aquí, de este gran municipio. Mira, eso es un orgullo y una satisfacción que muchas veces no tiene palabras. A mí me tocó la dicha de ir a recibir ese galardón a Francia, allá en la UNESCO, y solamente lo que podíamos expresar eran lágrimas, pero de alegría, de emoción, porque debemos destacar que esa lucha para armar ese expediente comenzó en el año 1749 con los negros esclavos, con los indígenas, con los catires de orilla, con nuestros ancestros. A nosotros simplemente nos tocó la dicha de recibir el galardón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque este logro es de todos nuestros ancestros, de todos nuestros indígenas, los negros esclavos, los catires de orilla, porque fueron ellos los que comenzaron con todo esto. A nosotros, bueno, nos toca una tarea muy importante, que es difundir, y por eso aceptamos con mucha alegría venir a Boconó, porque esta actividad la enmarcamos en lo que es el tercer elemento que exige el UNESCO del plan de salvaguardia de la declaratoria, que consiste en difundir lo que hacemos cada hombre y cada mujer, y lo más importante es preparar a la generación de relevo, preparar a los niños para que sepan y conozcan en qué consiste la manifestación, que es una intimidad con Jesús Eucaristía, donde tú le pides un favor, y una vez que Él te concede el milagro, entras tú en deuda con el Santísimo Sacramento, donde debes danzarle sin cansancio hasta el último suspiro de tu vida, que solo Él sabe cuándo te toca partir de esta vida terrenal. Nosotros siempre agradecidos con el Santísimo Sacramento del altar, con nuestros ancestros que nos dejaron esta gran herencia, y nosotros como Junta Directiva nos hemos tratado la mesa, la
meta de por lo menos garantizarle 100 años de vida más a nuestra manifestación. Cuéntame brevemente, ¿cómo fueron esos inicios? Si lo sabes, de los pasantes de Yare. Mira, contaban nuestros ancestros que hubo una fuerte sequía para el año 1749, y bueno, después vino esa fuerte lluvia, donde provocó comida en abundancia, buenas cosechas, y los negros esclavos e indígenas comprometidos con el Santísimo Sacramento, que es el Dios de los españoles, bueno, comenzó lo que es la danza en rendición de culto al Santísimo Sacramento del altar. Cabe destacar que no se puede danzar simplemente porque a la gente le guste o porque le parezca, es porque le haya ofrecido una promesa al Santísimo Sacramento del altar por una enfermedad personal, por una enfermedad de un familiar o cualquier otro favor que se le haya pedido al Santísimo Sacramento. Una vez que él concede, bueno, entramos nosotros a cumplirle, y citando a don Manuel Portero Moronta, quien nacionalizó e internacionalizó los diablos danzantes, la máscara de los diablos danzantes de Yare, por los años 1930, 1940, el Santísimo Sacramento es grande y hay que cumplirle. Nosotros esperamos el día de Corpus Christi como ese gran anhelo. Nosotros esperamos el día de Corpus Christi como cuando nos van a hacer un hijo. Esperamos el día de Corpus Christi como cuando es el cumpleaños de nuestra madre. Porque el día de Corpus Christi para nosotros es el día más importante para cada uno de nosotros. El día más importante para cada uno de nuestra vida es el día de Corpus Christi.